Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Seguimos con esta tanda de videos extraños. Le pongo extraños y aclaro este temita. Le pongo extraños porque a Don YouTube no le gustan ciertas palabras fuertes. Entonces, digamos, entre comillas, extraños, ¿sí? Que engloba todas cosas... video fuertecito, si me doy a explicar bien, ¿no? Bueno, entonces este tipo de videos entra acá, en este videos extraños, ¿sí? Porque no vaya a ser el caso que Don YouTube se me ofenda y me desmonetice el video. Así que nada, gente, sin más que decir, así comenzamos. Videos extraños, parte 5. La siguiente es una lamentable noticia que sucedió hace poco menos de 4 días acá en Argentina, y el título de Info Región dice: locura, explosión y muerte en Rafael Calzada. Estamos hablando de Buenos Aires. Para más información sobre este caso te dejo el link en la caja de descripción. Un hombre que discutió con su vecino por un problema doméstico terminó matando a una persona, hiriendo a otra y haciendo estallar su propia casa, que es lo que vas a ver a continuación. ¡No! ¡Murió una banda de gente, amigo! ¡Murió una banda de gente, amigo! ¡Murió una banda de gente! ¡Tiene zoom! ¡Tiene zoom! El siguiente es un chofer de colectivos que se encuentra, según manifiesta, al lado de un cementerio y probando la aplicación que muchos conocen que supuestamente detecta calor, llevándose una muy desagradable sorpresa, aparentemente. El video a continuación. Detectar las ondas de calor y estoy acá en el cementerio. Aquella pared es la del cementerio. La concha de su madre, ¿qué fue eso? Esa pared... La p*** que te parió. A ver... No solo la concha de la lora. A ver... La p*** que parió. Eso que no hay nadie, ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Toca el timbre, a ver, toca el timbre. Dale, toca el timbre. La puta que te parió, la puta que te... El siguiente, desconozco el lugar donde fue filmado este hecho, pero es una cámara de seguridad que aparentemente registró un evento imposible, que es una moto moviéndose por sí sola. Hay quienes dicen que esto tiene una explicación lógica en la cual se debe a una falla técnica. Hay muchos videos en donde vehículos se mueven por sí solos, pero aparentemente tiene una explicación, y hay otros que les gusta creer que no es así. ¿Vos qué opinas? El video a continuación. El usuario de TikTok que verás a continuación hizo una compilación de videos que supuestamente está sufriendo un acoso por parte de un fantasma, un acoso fantasmal. Y es así como hizo dos videos, los cuales verás a continuación. Si querés seguir su caso, ahí te dejo el nombre de la cuenta. El siguiente hecho fue registrado por una cámara de seguridad en la puerta de una residencia, la cual captó algo muy extraño deambular ahí por cerca de la puerta. Mirá el video y decime qué te parece a vos. Y bien, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si tenés algún video, algo que me quieras compartir, no dudes en enviármelo a alguna de las redes sociales que tenés en la caja de comentarios o, por qué no, el correo electrónico. Muchas gracias nuevamente, suscríbete al canal, manito arriba, compartilo, etcétera. Ya sabes todas las cosas que tenés que hacer para ayudar a que crezca este canal. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justi y nos veremos en siguientes videos. Bye.